Buenas. Buenas. Ay, qué bien que ya vinieron. Ah, pensé que ya no iban a venir. Ah, ¿cómo que no? Si teníamos pues. Tenían el compromiso. Claro. Yo dije, para bueno, no vengan. Sí, yo le dije, bueno, vamos a pasearle. Sí, pasen adelante. Muchas gracias. Bien bonita la estatua de la grama ya. Permiso. Pasen. Siéntense. Hace falta venir. Sí, hace falta. Gracias. Hace falta salir, ¿verdad? Un rato. Sí. Ah, hay que hacer el lugar porque como uno siempre trabajito sale, ¿verdad? Pues sí. Pero por contar de mi papá que la quería venir a ver usted ahora. Pues sí. Ajá, aprovechó de venir usted también. Sí, sí. Bueno, pero todo esto ustedes deben de traer hambre. Un poquito. Mucho. No mucho. Pero ahorita no tengo nada que hacer. Vamos a la tienda, Efraín. Ah, vamos. Ah, quédese con el muchacho, hija, para que no se quede solo y platiquen, ya vamos a venir. Vale. Vamos a ir a traer algo de que arreglar para el almuerzo. Sí, ya vamos a venir. Ahí está, si quieres. Vaya. Ya se fueron. Sí, ya se fueron. Mira, mi amor, qué bueno que nos quedamos solo otra vez. Ay, sí, yo ya estaba deseando que viniera. Sí, pero lo que pasa es que mi papá, como ya sabe cómo es, porque anda para arriba y para abajo. Uh-huh. Y otra cosa, mi papá ya sabe que lo de nosotros. ¿De verdad? Sí, y él me dijo que estaba bien, que solo que tuviéramos cuidado. ¿Y cuándo le dijo? Hace como una semana le dije. Ay, pero yo a mi mamá no le puedo decir porque usted sabe cómo es ella y saber cómo lo vaya a tomar. Sí. Mira, pero tenemos una ventaja que ellos dos se gustan y así nos vamos a estar pues viendo más seguido. Sí, gracias a la relación de ellos dos porque nos la podemos aprovechar y no sé qué le parecía. Sí, vamos allá a su cuarto a ver. Vamos, pues. Tal vez no viene. ¿Qué rápido vino, mami? Sí, vine algo rápido. ¿Y encontró lo que va a preparar? Uh-huh. ¿Le ayudo? Sí, me ayuda un poco. ¿Y qué? ¿La lleva en serio? ¿La maitrita es esa? Ah, pues, ya me tomo en serio todo lo que yo le digo. Ey, papá, pero que usted es muy pícaro también. Ah, pues, vos también, hijo. Mira, y yo te iba a decir una cosa. Tenés que aprovechar la ocasión. Ah, pues si de eso estamos hablando ya, va. Si es que yo las aprovecho, es que está linda la chelita. Es que por eso, pues, no aprovechar. Sí. Pero a mí yo tengo miedo, que yo creo que es amigo con que bicha de río, con que de colocha. Sí, sí, de eso y sí. Y si pero... se da cuenta esa bicha colocha, se va a armar. Ahí dice que te va a derrumbar todo. Ah, pero ¿qué? ¿Vamos a regresar la otra semana o qué? Ah, no, por mí está más antes de la semana. Sí, porque yo le he dejado comer esa bicha. Sí, pues claro, yo también por ahí ando queriendo ya ver si aterriza un poco la cosa. Cuando los vatos van allá para la USA. Sí. Es que cada vez me enamoro más de él. Es que me trata tan lindo. Pues así se ve que te quiere. Es que son una pareja tan bonita. Muchas gracias. Pero no se trata de eso, sino que pasó algo más y no sé cómo decírselo a él. ¿Qué pasó? Que ya tuvieron problemas. No, eso es lo de menos. Yo y él nos llevamos súper bien. Él es muy cariñoso y siento que él siente lo mismo que yo siento por él. Pero es que estoy embarazada y no sé cómo decírselo. ¿Cómo? Pero, ¿cómo que estás embarazada y cómo no te cuidaste? Si sabías a lo que ibas, tenías que cuidarte. Es que... eso no es nada. Lo que más estoy pensando es que el papá de él es algo con mi mamá y... Ay, no sé. Pero si él te quiere, o sea, los dos están juntos. Tengo que hablar con sí. Tu mamá y con él, obviamente. Bueno, él me imagino que lo va a tomar a bien. Si se quiere, pues te va a decir que se vayan a vivir juntos. Sí. Y no pasa nada. Aunque es una cuestión que... Uh-huh. Y sí, pero... Yo sé que es algo delicado, pero lo que me preocupa es que mi mamá no vaya a estar de acuerdo. Pues, y él también. Lo más probable que sí. Porque él es hijo del novio de ella, entonces... Pues creo que no pasa nada, vos tenés que hablar bien con ellos y bueno, ahora
te metiste a algo que a saber cómo va a ser. Es mucha responsabilidad. Pues ahora ya no hay vuelta atrás y pues tenés que estar preparada para lo que venga. Y aunque yo sé que todo va a salir bien y sí, si él te quiere así como decís, pues te va a apoyar. Tranquila, platicar con ellos y a ver qué te dicen, pues. Voy a platicar con ellos, a ver qué me dicen. Mira, mejor hubiéramos ido a tu casa, ahí está mi papá y ahí hubiéramos estado. No, es que lo que pasa es que quiero decirle algo y allá no se lo iba a poder decir porque no tenemos como privacidad para hacerlo. Sí, eso sí, entonces vamos a la casa y quiero. No, aquí solo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué? No sé si usted ha pensado en formalizarse o... ¿Qué? ¿Con vos o qué? Ajá, conmigo. Pues tal vez más adelante sí, pero ahorita no sé, porque... Pues sí, porque los dos estamos bien jóvenes y no sé si me entendés. Pero yo creo que nos va a tocar. Porque lo que pasa es que estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Y, pues, ¿y cómo pudo pasar eso? Pues, usted ya lo sabe, cómo pasó. Pues sí, ya sé cómo lo hicimos, pero ¿cómo que te descuidaste? Es que no era, se trataba solo de mí, sino de los dos. Por eso, pero imagínate cómo voy a ser yo con una criatura que no sé, igual, o sea, imagínate cómo voy a hacer cargo de vos. Y vos una, pues ya sos mayor de edad, pero, o sea, te ves como una niña y... Pero eso no tiene nada que ver. La verdad que sí, yo creo que fue un error toda esta relación. No, no me puedes decir esto. Es tu papá no, qué va a decir, mi mamá. Pero igual yo no puedo hacerme cargo de eso y creo que fue hasta un error haber venido aquí. Pensando, ¿y por qué no vamos a dar un paseo a la casa? Pues bien, no es mala la idea, pero aquí se queda el oficio sin hacerlo y bueno, que eso es lo de menos. Yo puedo dejar cerrado un rato, como no me voy a ir a estar su tanto tiempo. Su hijo es un gran sinvergüenza. ¿Qué hija, pasa? ¿Por qué? Maleducada, ¿qué? No le hables así, no te expreses es que así, pasa, muchacho. Es que él sabía que yo y él teníamos una relación, ma. ¿Que tenían una relación? ¿Cómo es eso? ¿Y vos sabías de eso? Sí. Sí. Y ahora lo que pasa es que yo estoy embarazada y... ¡Ay! Y todavía faltaba eso. Parte sinvergüenzas. ¿Y vos por qué caíste en las trampas de estos sin pena, sin oficio? Que como no tienen que hacer, andan ahí queriéndolo engañar a uno. Su hijo aparentaba que era una buena persona. Y mira, ahora está que no se quiere hacer cargo de mí ni del bebé. Igual, porque ya no eran más niños ustedes, pues, yo no tengo culpa de eso. Sinvergüenzas, en lo que te venís a entretenerme a mí, yo bien confiadita que los muchachos bien honestos son un par de sinvergüenzas. Mira, andate, no te quiero volver a ver ni en pintura, andate. Andate con tu hijo, sinvergüenzas. May, de seguro las mismas intenciones tenía él con usted. Pues a tiempo salió el peine.